Eskerrik asko eta atzalde hon guztiai eta ongi etortzeagatik. Y lo de antiguo, pues bueno, es visto, estaba en la vista, pero bueno, tampoco hacía falta que me lo recordaras. quería dar sobre todo las gracias, como ha comentado antes Juancho, pues a todas las entidades, a todos los entes y a todos los organismos que en principio nos han hecho posible que hoy estuviéramos aquí. Tanto a la Diputación, a la Parzonería, al Ayuntamiento de Cegama, al Gobierno Vasco, a San Telmo por ofrecernos el trampolín este, un poco para ofrecer los datos que hemos ido obteniendo en estos años. Y sobre todo, pues a todos y a cada una de las personas que de una manera voluntaria y ha subido al túnel a lo largo de estos 8 años a colaborar y a visitarnos, a trabajar o a simplemente a darnos conversación y a darnos información. A todos ellos, pues bueno, en nombre del equipo, en nombre de Jesús, de Manu y el mío mismo, bueno, gracias sobre todo. Y lo que antes de liarme, como suele ser habitual, me han dicho que sea corto, es bastante difícil en mi caso, pero bueno, San Adrián, el que no lo conozca, es un entorno natural, pues bueno, referencial en el País Vasco, en todo Euskal Herria. Tiene una carga paisajística, una carga natural, pues bueno, propia. Y el que no lo conozca desde estas líneas, pues bueno, me gustaría que subiría. Nosotros en agosto, si no hay otros problemas, en principio en agosto estaremos ahí y agradecidamente, pues bueno, atenderemos y atendemos a todos los que suban. Entonces, es un elemento que merece la pena subir, ver, disfrutar y que tiene una carga que, bueno, que se ha ido arrastrando a lo largo de los siglos. Está situado aproximadamente en la divisoria de aguas entre el Cantábrico y el Mediterráneo y, básicamente, es una cueva natural. A pesar que muchos de los viajeros y mucha de la gente que pueda subir diga, pues bueno, esto es artificial, esto no, es una cueva natural, es un conducto kárstico que a lo largo de millones de años se ha ido formando, ya veis el embudo que está en la parte de abajo, tiene una forma de embudo un poco la cueva, y se ha ido formando a lo largo de millones de años. Lo que pasa es que también la población humana lo ha ido ocupando, esa población humana lo ha ido rellenando y ese embudo, ese conducto kárstico, pues bueno, se ha ido rellenando y en estos momentos pues habrá en torno a unos 8 o 10 metros aproximadamente de relleno antrópico. San Adrián, sobre todo, tiene una importante carga. Arrastra una serie de mitos siempre que todos los que suben o todos los que han leído algo, incluso en los mismos folletos de organismos públicos, todavía siguen repitiendo muchos de esos mitos. Hablan de que una de las puertas es Guipúzcoa y la otra es Álava. Ambas están en la Parzonería General y ambas están en Guipúzcoa. De ahí quizás igual un poco la confusión. Hablan que en su tiempo el emperador Carlos es el único sitio donde tuvo que bajarse del caballo. Bajarse del caballo seguro, porque si no se daba. Eso segurísimo, pero que fue el emperador Carlos, lo dudo porque no pasó por allí. Pasó su hijo, eso sí, Felipe el Hermoso. Pero bueno, Carlos no pasó por allí. Eso, comentábamos que era un túnel artificial. Incluso algunos quisieron verle que era un túnel de origen romano. Iztueta, en su momento, incluso llegó a describir una emboscada a la salida del túnel del emperador Augusto, pero bueno, un poco más de fantasía, pero bueno, en principio no es romana y hemos visto que es un túnel natural. Incluso hay leyendas que atribuyen que hay una de las simas desde dentro de la cueva donde puedes aparecer en Araya. Tampoco. Es lo mismo que los famosos conventos que se comunican entre sí. Pues bueno, es un poco de mito popular. A pesar de todos estos mitos, de esas referencias a la ermita, al castillo, a esos viajeros, a esos tesoros, a esos diferentes elementos, resulta curioso, pero San Adrián es un entorno que ha sido muy poco estudiado hasta este momento.
Los viajeros, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, sí hicieron pequeñas descripciones, pero eran paseantes, eran gente que iban de camino. No iban en proceso a la cueva. Sí, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sí se hicieron una serie de expediciones, por llamarlo de una forma, a la cueva, al túnel de San Adrián, un poco pues por analizar los elementos que existían. Hicieron pues desde diferentes perspectivas, tanto Isasti como Malarramendi, como Mercier, un ferroviario francés a mediados del XIX. Pues bueno, fueron recogiendo y nos fueron ofreciendo pequeños datos, pequeñas pinceladas que luego nos han ido sirviendo para ir interpretando las diferentes estructuras que van apareciendo o que han ido apareciendo en el túnel de San Adrián. No será hasta principios del siglo XX cuando pues una serie de científicos, Rakovica, Janel, Bolívar, el abate Breil, acudan a principios del siglo XX, acudan al túnel, pero no acuden básicamente como entomólogos, buscando un poco la fauna troglobia, no se fijan prácticamente en los restos arqueológicos, en los restos constructivos que existen, y es curioso, pues entre ellos está el abate Breil, que en esos mismos momentos está trabajando en Granada, en unas cuevas en Granada, que será un gran arqueólogo en su momento, que será el descubridor de las cuevas de Lascaux, etcétera, etcétera. Y resulta un poco curioso que no le dedique prácticamente ni una línea al conjunto desde el punto de vista histórico o arqueológico. Después de la posguerra, pues bueno, básicamente, pues bueno, montañeros, fotógrafos, espeleólogos, sí, pasaron por la zona, dejaron testimonios diferentes de su paso, pero no se llegó a ningún tipo de estudio. Será en el año 64, cuando de una forma fortuita, cuando se empieza a hacer un estudio del Camino de Santiago, la zona alavesa, por Micaela Portilla, es cuando se descubre en una de las galerías interiores un pequeño tesorillo, bueno, un pequeño, es un bastante completo tesorillo con más de 140 monedas, una colección de llaves, pues, hebillas de cinturón, etcétera, etcétera. Un tesorillo que en estos momentos está todavía en el museo, en el Vivat, en Álava. Tiene una historia larga, pero no vamos a entrar ahora a comentarla. Luego, si queréis arriba, pues bueno, ya chismorreamos un poquito. En principio, este tesorillo nos está dando una primera pista de esa habitación en época histórica. Y luego, ya a partir de los años 80, pues bueno, se vuelve a retomar un poco los estudios, pero nunca de una manera directa. Se descubre una serie de huesos humanos en una de las galerías, se hace una serie de estudios sobre la calzada de San Adrián, se hace más el Ayuntamiento de Cegama también otro estudio sobre la calzada. Pues bueno, se van haciendo estudios pequeños, pero no será hasta el año 2008 prácticamente cuando se empiece o desde la Diputación nos impulse un estudio, sobre todo estamos en el Parque Natural de Escorriaratz. Entonces, los parques naturales se les busca unas puertas, unas zonas de acceso. El túnel de San Adrián es prácticamente la puerta natural que ha sido del parque natural durante toda su vida. Entonces, pues bueno, se piensa o se impulsa desde la Diputación, luego entrarán la Parzonería, entrarán el Departamento de Cultura, etcétera, etcétera. Se piensa, pues bueno, que es necesario hacer una primera radiografía del túnel, porque hasta el momento teníamos pues todos esos mitos que hemos estado comentando, pero no teníamos prácticamente nada certero de ellos. ¿Existía realmente ese castillo? ¿Había existido? ¿De la venta qué nos quedaba? ¿Era realmente una venta? ¿Era un chamizo? ¿Qué era? Había muchas incógnitas y el impulso en el año 2008, pues bueno, fue un proyecto, sigue siendo un proyecto multidisciplinar, que tiene una faceta de trabajo que se ha centrado básicamente en los últimos años ya en la parte más arqueológica, pero que bueno, que tiene una faceta pública de visitas guiadas mientras estemos allí en todo momento, una faceta pública que se va hoy con la publicación de un primer volumen referido al túnel de San Adrián con los primeros resultados, un poco pues bueno, que nos dé el impulso
de esta pequeña radiografía del túnel que nos sirve un poco hoy para venir a contar lo que vamos a contar. El elemento, el año pasado, por estas fechas, estuvimos hablando de la Edad del Bronce y hoy vamos a dar pequeño un salto y nos vamos a plantar ya en la Edad Media. Alguien me dirá, ¿y qué pasa en medio? ¿No hay nada desde hace 3.500 años hasta el siglo XI? En principio, a día de hoy, no tenemos ningún dato concreto desde el punto de vista arqueológico que haya sido ocupado el túnel. Lo lógico es pensar que desde hace unos 14.000 años, si está ocupado el túnel, lo lógico es pensar que en ese intermedio entre hace 3.500 años y el siglo X esté también ocupado el túnel. ¿Qué pasa? Que la zona que se ha trabajado es prácticamente un 5% de todo el túnel. Eso es como jugar a la lotería y que te toque. Entonces, pues bueno, en estos momentos, pues bueno, suponemos, tenemos indicios que en ese periodo intermedio sí la gente ocupó el túnel, como es lo lógico pensar, pero bueno, no tenemos un dato físico, un dato arqueológico, en principio, que nos lo confirme. Pero bueno, me imagino que bien este año, el siguiente o cuando se pueda, pues bueno, vendremos y lo volveremos a contar y ya llenaremos ese pequeño salto que hemos llenado ahora. Vamos a centrarnos sobre todo hoy en dos elementos fundamentalmente. El castillo, que son pues quizás los elementos más llamativos, lo que es el castillo de San Adrián y la calzada. El castillo de San Adrián es el que, en principio, pues bueno, hay dos momentos, podemos hablar de dos fases o dos periodos de ocupación o dos fortalezas, por llamarlo de una forma. Una primera, que estaría situada en torno al siglo XI, siglo XII aproximadamente, en plena Edad Media. Un primer periodo en el que, pues bueno, detrás de la zona de la ermita, de la actual ermita, se pudo localizar una serie de restos arqueológicos, una especie de cabaña, una especie de chabola. Una serie de postes de agujeros de poste de madera y un zócalo de piedra y una chabola que, bueno, que se irá reconstruyendo, una chabola con una cubierta vegetal. Asociada a esta chabola se localizará también una pequeña fragua, una pequeña rementaria, una zona de donde han trabajado seguramente el hierro. Y son elementos que nos están dando ya, pues bueno, en torno al siglo XI, siglo XII, ya nuevamente nos están confirmando que el túnel de San Adrián sigue poblado, aunque no hayamos visto el hiato que queda entre el bronce y el siglo XI y la Edad Media. Pero bueno, que sigue poblado, que es poblado de una manera bastante densa. Y seguramente sería, pues bueno, pensamos o suponemos que es un primer castillo, una primera fortaleza de la cual no tenemos muchos datos, tenemos pequeños indicios, pequeños esbozos, simplemente una fortaleza que sería relativamente sencilla de construir, cerrando una puerta y cerrando la otra, ya tenemos la fortaleza construida, para pasar, simplemente tenemos que pasar por el medio del túnel. Esa es la imagen, pues bueno, un poco borrosa que tenemos de este momento. Es un momento clave, sin duda, en la historia de Euskal Herria, no solo de Gipuzkoa. Es un momento en el que el reino de Pamplona empieza a expandirse, se empieza a expandir hacia Aragón, se empieza a expandir hacia La Rioja, hacia el Baztán y hacia Gipuzkoa, y San Adrián ocupa pues precisamente un punto estratégico dentro de esa expansión, de esos territorios que son, en cierto modo, absorbidos por el reino de Pamplona. Y es lógico pensar que ese reino, y como ha ocurrido en otras zonas de Gipuzkoa y en otras zonas de su propio reino, la forma de controlar el territorio es precisamente a través de un castillo, de una fortaleza que es la que controla el territorio, que es la que controla, la que da un poco, pone en orden y pone sobre todo la autoridad en la zona, sobre todo en estas zonas de nueva adquisición. Y por eso es lógico pensar, en principio, entre comillas,
que tenemos una primera fortaleza, que podríamos llamarla Navarra, para diferenciarla de la segunda, que se funda pues, en torno aproximadamente, de momento, en torno al siglo XI, siglo XII aproximadamente. Será a partir de 1199-1200 cuando entremos en una segunda fase dentro de la historia de las fortalezas de San Adrián. Hemos visto la fortaleza navarra y hablaremos ahora de la fortaleza castellana, por llamarlo, por diferenciar una de la otra. A partir de 1199-1200, el Reino de Castilla conquista los territorios que corresponden actualmente a Álava, que corresponden a Guipúzcoa, que corresponden al Duranguesado, y San Adrián se convierte en un puesto fronterizo. La frontera a Navarra, el territorio a Navarra está prácticamente a 6 kilómetros en línea recta. Entonces, San Adrián se convierte en un puesto fronterizo y son las autoridades castellanas las que proceden a reconstruir este castillo. Seguramente a reconstruir este castillo, sobre todo para hacer frente, pues bueno, al nuevo enemigo. El nuevo enemigo se llama Navarra en este momento. El sistema defensivo que se ideó en este momento fue bastante complejo. Antes hemos visto que la fortaleza estaría concretada básicamente a lo que sería el túnel, pero a partir de este momento, a partir del siglo XIII, la fortaleza se expande o se desarrolla a lo largo de la fachada oriental. Hay que tener en cuenta que Navarra está precisamente hacia el lado oeste y es precisamente en ese sector donde se concentran pues, todas las fortificaciones o todas las construcciones defensivas. Existiría pues, una serie de cercos, una serie de líneas amuralladas, una primera que vendría, nos queda en la foto, queda un poco más al exterior, una segunda línea que sería justo en la entrada del túnel, una pequeña fortificación que se ve en planta. Hoy esto no quiere funcionar, en la parte alta. Una pequeña fortificación que cerraría el paso. La parte principal, por llamarlo de una forma, estaría situada en la parte más alta, en la zona de mayor visibilidad, lo que sería la torre del homenaje, la torre principal. Hay que decir que todo este tipo de construcciones, evidentemente, si esperamos, y ahí la televisión nos ha hecho mucho daño, ver una gran fortaleza con unos grandes muros, unas grandes almenas, unas grandes construcciones, evidentemente, si subimos ahí o subimos a cualquier castillo guipuzcoano o navarro o alavés, me da lo mismo, no veremos absolutamente más que un pequeño cimiento de piedra. Prácticamente lo que es el 90% de la construcción era de madera. Evidentemente, de toda esa construcción de madera no queda nada. Resulta complicado a veces explicar a la gente, claro, un castillo. ¿Y dónde está ese castillo? Yo no veo nada. No veo más que dos piedras y un pequeño zócalo. Esos son los cimientos del castillo sobre el que se reconstruiría luego lo que sería la fortaleza medieval o incluso hasta el siglo XVI que se han ido construyendo, pero, como hemos dicho antes, prácticamente en madera la mayor parte de la construcción. Y un pequeño zócalo de piedra, que es lo que se ve prácticamente en las fotos. Sería la Torre del Homenaje. Tenemos una pequeña imagen de lo que sería el interior del castillo a finales del XVI, en la parte alta con lo que sería la casa del alcalde, la ermita situada justo enfrente de donde está situada la actual, la ermita original, pues una pequeña fuente, una serie de construcciones y cerrando el túnel, ambos lados veremos dos puertas y la defensa principal sería pues bueno, una serie de voladizos. Hemos dicho que es una construcción casi el 90% en madera. Lo único que nos queda son pues, unos pequeños cimientos y una serie de huecos en las paredes que son los que hemos tenido que interpretar
un poco para reconstruir lo que sería el recinto. Muchas veces se ha hablado incluso de la puerta, que es el único recuerdo del castillo, del frente, según subiendo por Cegama, que es la pared la antigua del castillo. Esa pared está reconstruida varias veces. Lo que vemos ahora prácticamente es una reconstrucción del siglo XVIII, de finales del XVIII, y la propia puerta se ha cambiado de sitio que hayamos constatado por lo menos 4 veces en los últimos 100 años. Se ha ido corriendo, se ha ido reconstruyendo. Entonces, pues bueno, sí, es posible que hubiera pertenecido en su momento al castillo, pero bueno, está bastante desnaturalizada, por llamarlo de una forma. Este castillo, ya a partir de a finales del siglo XVI, prácticamente está abandonado, ya no tiene función alguna como tal fortaleza. El Reino de Navarra ha sido ya conquistado por Castilla, por lo tanto ha desaparecido el potencial enemigo que existía para defender y por lo tanto el castillo pues no tiene ninguna función y el castillo, pues bueno, como todas las casas que no se mantienen o no se conservan, pues bueno, se va cayendo, se va derruyendo y sus piedras, pues bueno, sirven pues para construir la calzada, sirven para reconstruir las edificaciones que se van haciendo, que existirán en el interior. Pero bueno, a pesar de que el castillo en sí no funcione ya desde finales del XVI, el título de alcaide de la fortaleza de San Adrián es un título que se asocia a una familia, a los marqueses de Montehermoso. Son una familia que el título lo mantienen prácticamente hasta el siglo XIX, pleitean por mantener el título, a pesar que no signifique absolutamente nada, que no signifique ningún tipo de renta, ni conlleve más que simplemente el honor de ser alcaide de la fortaleza de San Adrián, que no existe tampoco, aparte de barón de Ezpeleta, conde de Montehermoso, etcétera, 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 entre los 50 títulos nobiliarios, tiene su parte el alcaide de la fortaleza de San Adrián. Este tipo de fortaleza, bueno, este alcaide que mantiene, que sigue viviendo ahí, vive en lo que era la casa del alcaide, que luego se convierte en un estatus, se encargará básicamente pues, bueno, de mantener el camino, se encargará de cobrar los impuestos, se encargará de, sobre todo, de mantener el orden público, de evitar los ladrones, todos los ladrones que solían existir por la zona, de perseguirlos. Y es una fortaleza, pues bueno, de tipo, por llamarlo de una forma rupícola, o que aprovecha una cueva, un entorno natural. Ya veis que no es única. Pero bueno, en la península seguramente será el mejor ejemplo de cueva de este tipo. Pero bueno, ya veis que hay algunas que son muy similares, como esta de Eslovenia. Ninguna es un túnel, son todo cuevas, no hay ninguna que pasa de lado a lado. Pero bueno, ya veis que son, pues bueno, ejemplos similares de ingenio, pues bueno, un poco para adecuar estas fortalezas. Acelerando un poco, pasaríamos a lo que sería el segundo elemento, a lo que sería la calzada. Hay que tener en cuenta que uno y otro viven o están totalmente relacionados. La fortaleza no tendría ninguna lógica si por allí no pasase una calzada, evidentemente. Si no, sería un camino que ya hemos visto que desde los últimos 13.000, 14.000 años ha sido utilizado, tanto como zona de residencia como paso, como zona de paso. Entonces, pues bueno, ese camino, incluso en algunos momentos, y no hace mucho, además, leyendo unas guías de viaje, siguen repitiendo y volviendo a repetir la famosa calzada romana de San Adrián. Como hemos dicho antes, aquí hemos venido no esto, sino a romper algunos mitos. No pasó Carlos en el emperador, tampoco es romana la calzada. Es una cosa bastante más reciente, pero sigue utilizándose como enganche. Un enganche que tiene una explicación lógica, en cierto modo. El apellido romano, llamarle a la calzada romana. Podríamos decir que es un recurso que nuestros antepasados, que nuestros aitonas, nuestros virreitonas, emplearon en su momento para explicar algo que no sabían explicar, que sabían que era antiguo, que había vivido gente allí, que tenía una tradición,
pero que no podían ponerle o no tenían los datos suficientes como para ponerle una fecha o decirle que esto es de la época tal o cual. El recurso, pues generalmente en la zona de Guipúzcoa era llamarlo, pues que era una calzada romana o que había sido la Virgen o los gentiles quien la había construido. Si saltamos al otro lado y vamos a Álava, veremos que son los moros quienes los construyen todo, o es también la Virgen o el diablo quien construye todas esas cosas, todos estos elementos que la mentalidad de la gente, pues bueno, no tenía una explicación. Sí sabían que era antiguo, que había una tradición, pero que no sabían explicar el dónde y el cómo. Entonces, pues bueno, emplean el recurso este de la época romana, o el apellido, por decirlo de una forma. Este camino, este sendero, pues bueno, se reimpulsa, por llamarlo de una forma, es un sendero natural, siempre ha existido y siempre existirá, pero a partir de mediados del siglo XIII se reimpulsa o se por la corona de Castilla, la nueva dueña, por decirlo de una forma, de estos territorios, impulsa la creación del Camino de San Adrián con una lógica clara. Estamos hablando en el siglo XIII, Navarra todavía está ahí enfrente, es un territorio enemigo. Podríamos pensar, pero a ver, ¿cómo podemos mandar una calzada por un paso que está casi, San Adrián está a 1.000 metros, pero bueno, el camino sigue subiendo y llegamos hasta los 1.100 metros. Entonces, ¿cómo vamos a mandar una calzada por ahí arriba si tenemos pues el paso de Chagárate o el paso de Ozarte que está a 600 metros? Es mucho más sencillito, mucho más cómodo. Tiene una lógica, evidentemente. Navarra y Castilla generalmente estaban a buenas, pero cuando estaban a malas, lo que no puedo hacer es pasar mi camino principal, mi Nacional 1, por medio del territorio enemigo. Entonces, lo que hacen es impulsar un camino alternativo, y ese camino alternativo se llama la Calzada de San Adrián. Para consolidar ese camino, lo que hacen es crear una serie de hitos, una serie de villas a lo largo de ese camino. Fundan Agurain, fundan Salvatierra, fundan Segura, al otro lado del túnel, fundan Ordizia, fundan Tolosa, fundan Hernani. Ya veis que están todos en la misma línea y todos impulsan ese camino que sirve o que pretende servir a Castilla para comunicar con los puertos vascos y comunicarse de esa manera también con Europa. Romper el aislamiento un poco que existe entre la corte de Castilla con Europa. Convierten a lo que es San Adrián en lo que se llama, o lo que le llamaban, la puerta de Guipúzcoa, el paso principal de entrada a Guipúzcoa. En ese asunto, pues bueno, ya tendrá una pelea entre Arlabán y San Adrián, una pelea evidentemente que salió perdiendo San Adrián, era mucho más alto, un camino mucho más agreste, mucho más costoso mantenerlo, había mayor cantidad de ladrones. Entonces, pues bueno, en esa balanza, evidentemente, Arlabán ganó. San Adrián sacó una pequeña partida, era mucho más corto el camino por San Adrián, una jornada menos, y por lo tanto el camino real de postas, el de correo, el que tiene prisa, por llamarlo de una forma, sí pasará por San Adrián, mientras que el camino de coches, el de viajeros, el de mercaderes, irá pues por la zona más cómoda, que es el paso de Arlabán. De estas calzadas, ya hemos dicho que la primera calzada se construye en el siglo XIII, de esa calzada del siglo XIII no tenemos de momento ningún solo dato de ellas, no tenemos ningún solo resto arqueológico. Sí tenemos datos de la calzada del siglo XVI, que es la que vemos un poco en imagen. Es una calzada muy sencilla, ya veis que tiene un doble encintado lateral, en medio una espina de pez y en medio, pues bueno, el cascajo, un cascajo rellenándolo. Esta tiene aproximadamente unos 250 metros de ancho. Es una calzada que está pensada, que se construye en el siglo XVI, en torno a 1550 aproximadamente. Es una calzada que está pensada básicamente para caballerías y para gente andando. Por lo tanto, su trazado es mucho más directo, accede por cuestas mucho más empinadas. E incluso dentro del túnel, que es el peor sitio donde tiene que pasar,
pues bueno, para intentar frenar, crea una especie de escalones o para evitar que los carros, que las literas y con todo esto se despeñen cuesta abajo, pues bueno, crea una especie de escalones, etcétera, etcétera. Será a partir del siglo XVIII, voy bastante rápido, luego si tenéis alguna duda ya hablaremos más tranquilamente, la segunda calzada, o la tercera, en cierto modo, la tercera calzada, que es la más famosa, la más icónica, la que aparece en todos los folletos, la que sirve de propaganda en todos los sitios, y la que se la ha llamado siempre la calzada romana, en realidad es una calzada que se construye en el siglo XVIII, en torno a 1736. Es una calzada que ya está pensada para otro tipo. Los sistemas de transporte han evolucionado bastante. Están las literas, están los carros y, evidentemente, esas literas, esos carros no pueden subir por donde subía un mulo. Por lo tanto, lo que necesitan es un camino mucho más suave, con mucho más curvas, con pendientes más ligeras, de forma que pueda sobrepasar todas estas pendientes de una forma mucho más, más cómoda. Este es el camino, pues una traza pues diferente. Ya vemos dos grandes bloques en los laterales. En medio ha perdido todo el cascajo que rellenaba. Tiene pues cantidad de zonas de desguaces para conducir el agua, grandes muros, se empleó cantidad de dinamita pues para abrir y romper las peñas. Y este camino pues tendrá pues tiene unos 350 metros, un metro más aproximadamente que lo que es el que hemos visto antes. Ambos caminos, como hemos visto en la flecha de la izquierda, marca el trazado del trazado de caballerías, y el camino principal o el nuevo camino, pues bueno, es el que discurre ya por la parte de derecha. Esta calzada está asociada también a otra serie de elementos, como será una venta, que vemos en las imágenes de arriba, posteriormente, ya en el siglo XIX, a una casa de miqueletes. Son los miqueletes, precisamente, los últimos habitantes de San Adrián. Voy muy rápido, porque si no, luego nos vamos a enrollar arriba también. Una ermita, la ermita que da prácticamente el nombre al paso de Lizarrate. Como otros muchos montes, pues bueno, se transforman con las mitas, y esta ermita estaba situada justo enfrente de la que está situada actualmente. Este año, supongo que vamos a intervenir precisamente en esa zona, y los resultados me imagino que serán bastante interesantes. Ya veis la imagen de la antigua ermita, ahí a mano izquierda. Bueno, más que una ermita, había que hablar de un santuchu, porque las descripciones que hablan dicen que no entran más de dos personas. Entonces, pues bueno, es básicamente un sitio donde dejar limosnas, donde rezar, donde ampararse en el Santísimo, visto el camino que hemos pasado y el que nos falta. Entonces, pues bueno, todos los viajeros siempre les impacta el camino. Luego veremos algunas imágenes arriba. Existen también otro tipo de edificaciones, más almacenes, etcétera, etcétera. Y prácticamente la imagen que hoy en día vemos en el túnel, cuando entramos y vemos paredes desnudas, si entraríamos hace 200, hace 300, hace 400 años, la imagen sería justamente la contraria. No veríamos las paredes, veríamos el trazado del camino y a derecha y a izquierda construcciones, caballerías, ermita, venta, etcétera, etcétera. Este edificio en 1915 estuvo habitado hasta 1915 y en este momento, pues bueno, un incendio fortuito se quema y ya, pues bueno, empieza ya el deterioro o el abandono paulatino del túnel de San Adrián. Este ha sido un poco de una manera rápida y un poco apretada. De todas formas, en el libro lo tenéis de una manera mucho más extensa, mucho mejor explicada, mucho más gráfica. Entonces, pues bueno, luego a la salida que os van a dar el libro podéis tener todos esos datos mucho más tranquilamente, leerlos. Y lo que quería terminar es, sobre todo, pues bueno, valorando el trabajo que empezó en el año 2008 y, sobre todo, pues bueno, desde el equipo director de la excavación, sin duda le hemos valorado muy positivamente
Los resultados son pues espectaculares, hay que decir que son realmente espectaculares. Reconozco que el primer año, cuando entramos en el 2008, y yo era el primero en decirlo, pues bueno, va, esto tita medio metro, enseguida aparece la roca y desmontamos el campamento y listo. Aquí seguimos y por los últimos cálculos creo que nos quedan como 6 o 8 metros todavía de relleno. Con lo que el tita se va a convertir un poquito, se va a alargar ligeramente. El proceso es evidentemente lento, pero el yacimiento es un yacimiento que podemos casi decir, y aunque sea un poco pretencioso, es un yacimiento único casi en Euskal Herria, porque dentro se ha conseguido conservar una estratigrafía espectacular, espectacular desde todos los niveles, rica en materiales, rica en estructuras, con una potencia impresionante, con una secuencia, pues bueno, que desde este momento se retrotrae en torno a 13.000, 14.000 años. Ahora, el año que viene seguramente retrocederemos, el siguiente retrocederemos un poquito más, seguiremos retrocediendo, no sé hasta dónde, eso ya lo dirá el tiempo, pero bueno, tiene una estratigrafía, pues bueno, prácticamente espectacular, muy compleja, donde todas las paredes nos ha dejado testimonios de las diferentes épocas que han ido ocupando el túnel. Y es prácticamente pues un pequeño tesoro al que invito a todos y a todas, pues bueno, a visitarlo en agosto cuando estemos allí, y si no, pues bueno, cualquier día. Es una excursión sencilla, preparada para domingueros incluso. Hemos visto gente con zapatitos y con tacones, o sea que se puede subir prácticamente de cualquier forma. Desde 5 hasta 92 años han subido, o sea que está accesible. Y ahora vamos a la sala, al laboratorio, y ahí veremos un poco, pues bueno, los restos materiales generales de lo que ha sido la excavación a lo largo de estos años, y sobre todo, pues bueno, tanto Jesús como yo, pues bueno, os podremos resolver esas pequeñas dudas que ahora no podemos atender.